te ves frente al borde del abismo con solo dos trozos de alas, tú te preguntas si quedarte de pie o si te tiras. Uno a veces decide por la vida. Creo que eso fue lo que me pasó a mí con mi movimiento Mujeres Poetas Internacional y con la creación del Festival Grito de Mujer. Me vi en una cama frente a una disyuntiva, usando las letras como un desahogo, usando la palabra como un método de vida, usándola como un método de sanación, y de alguna forma yo encontré mi salud gracias a ello. Pues me quedé un día pensando, ¿qué harán las letras en favor de otras mujeres que como yo también quizás estén viviendo la misma experiencia y que quizás estén sucumbidas en la misma disyuntiva? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo aporto? ¿Cómo doy un poco de lo que yo aprendí en esa cama a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo? Pues decidí escribir, decidí crear una página donde mujeres pudieran expresar sus sentimientos, donde más mujeres, igual que yo, que quizás hayan vivido la misma experiencia, pudieran contarme y contarnos la una a la otra las experiencias vividas. Creo que de alguna manera el encontrarme con tanto talento, con tantas mujeres, con tantas vivencias, con tantas situaciones, fue lo que me dio pie a crear lo que hoy es el movimiento Mujeres Poetas Internacional. Simplemente como una página web. Era una sencilla página donde todo el mundo podía compartir, donde estas mujeres podían compartir sus vivencias y sus experiencias, y al igual que yo, ser conocidas, ser leídas, para que otras mujeres también aprendieran de nuestras vivencias y quizás se identificaran también con nuestra causa. Pues con el tiempo el movimiento fue creciendo a partir de nuestro primer concurso internacional y yo me dije, ¿por qué no crear un festival o un evento? De hecho no era un festival, era un evento para que cada una pudiera conocerse dentro de sus ciudades, participar, compartir su poesía y que escucharan cuánto talento había, que se dieran a conocer. Bueno, pues se creó el Festival Grito de Mujer. ¿Cómo surgió? Ni yo misma lo sé. Sencillamente una noche estaba dormida y escuché el nombre Grito de Mujer en mis oídos y digo, ¿Grito de Mujer? ¿Qué es esto? ¿Grito de Mujer? ¡Caramba! Bueno, pues me siento en mi computadora, en ese momento eran las 3 de la mañana, lo recuerdo como hoy, y me siento a redactar lo que me dice mi corazón que era Grito de Mujer. Redacto Grito de Mujer como un festival donde todas las mujeres que pertenecían al movimiento y que escribían para el movimiento, para nuestra página, pudieran juntarse, pudieran crear sus propios eventos, pudieran ser gestoras culturales de su propia festival, donde darse a conocer, una plataforma para lanzar a esas otras amigas que también estaban buscando un espacio en la vida. Bueno, pues salió la causa Grito de Mujer, salió como festival para el mes de marzo de 2011, pero todavía no tenía un sentido. A raíz de nosotros recibir como movimiento nuestro correo una carta de la gente que estaba pidiendo justicia por la poeta mexicana asesinada Susana Chávez, que nos pedían que como poetas mujeres que éramos, pues escribiéramos a esas autoridades para también presionar a la justicia para que escribiera, para que esclareciera su caso, que era un caso de feminicidio, que nosotros debíamos responsabilizarnos también. Pues eso me dio como la espina de que, caramba, creo que a esto hay que darle una voz, creo que a esto hay que darle un sentido. Y bueno, y recuerdo que le escribimos a esas autoridades y lejos de escribir, lo que más me salió a ese momento fue un poema, fue algo escrito en nombre de Susana Chávez, y eso marcó el destino del antes y el después de lo que iba a ser o sería Grito de Mujer. Digo, caramba, esto debería ser una voz que levantara, esto debería ser un grito, pero debería ser la voz que gritara en favor de estas mujeres que están sufriendo violencias, de estas mujeres asesinadas. Luego recuerdo que hice una investigación y vi cuántas mujeres eran perseguidas por su palabra, cuántas mujeres habían sido perseguidas, cuántas mujeres habían sufrido asesinato, cuántas mujeres habían maltratadas. Yo no conocía nada de feminismo, yo no estaba tan alerta de lo que era realmente un feminicidio, pero esto le dio un norte, le dio un sentido al Grito de Mujer. Digo, un grito de esperanza, un grito de libertad, un grito de ya basta, un grito de autoestima, de ya es suficiente, de oye, nos están matando. Creo que a raíz de ahí
El festival consiguió muchas más personas que querían realizarlo. Recuerdo que fueron 17 países los que se sumaron y tuvimos apenas 44 eventos. Pero esos 44 eventos marcaron la plataforma de lo que hoy es un movimiento que ha participado en más de 80 países, celebrando más de 800 eventos de manera ininterrumpida desde el 2011 hasta ahora el 2019. Creo que es un motivo para que todas sintamos orgullo, todas las que hemos sido fundadoras de este festival, todas las que han pasado por él, todas las que han participado en él, muchas personas con testimonios se nos acercan, muchas personas nos hablan de cómo Grito de Mujer o estar ahí ha cambiado su vida, de cómo coordinar Grito de Mujer ha cambiado su vida. Porque la idea era convertir a estas mujeres en gestoras culturales, mostrarles que tenían otro talento fuera de solamente lavar y planchar y ser amas de casa sencillas, que no hay nada de malo en ser ama de casa, pero saber que tienes mérito propio de hacer cosas tan grandes, de llevar una voz, de servir a una causa, para mí era el mejor propósito de nuestras vidas. Y por eso creé este movimiento, por eso creé Grito de Mujer, por eso continúo trabajando a pesar de lo difícil que es esta lucha, a pesar de lo difícil que es mantenerse. Sin embargo, lo seguimos haciendo. La verdad es que me siento sumamente agradecida por la cantidad de hombres y mujeres que se han sumado a esta causa, por todos los que coordinan, por todos los que comparten en las redes sociales, por todos los que difuminan y corren la voz respecto a lo que hacemos y a lo que somos. Grito de Mujer, gracias a ustedes, está con vida. Y yo me siento sumamente agradecida. Les mando un abrazo desde la República Dominicana y desde nuestra sede. Sí, mira, nosotros tenemos un listado de más de 50 países que han colaborado con nuestra causa. Este año colaboran 32 países. España es el país que más ha colaborado con nosotros desde 2011. Entonces, elegimos Madrid al ser la sede y ser de los países que más nos apoyan España, pues aquí, que era céntrico, quisimos reunir a todos y darles el agradecimiento por tanto apoyo desde 2011. Y aquí vamos a estar premiando a los colaboradores destacados de la causa también. Bueno, yo sé que tenemos poetas hasta de Irán aquí. La que te puede decir más es Asunción, que es la que coordina, pero me ha encantado que tenemos el apoyo de Egipto, del Instituto Egipcio de Madrid, tenemos el apoyo de algunos escritores palestinos, tenemos de Irán, y ha sido increíble, de verdad. Yo no esperaba que del Medio Oriente nos escucharan, porque es un canto sobre Aya Manoucheri, asesinada por apedradas, y entonces es algo que realmente nos encantó que ellos nos estuvieran apoyando. Bueno, yo pienso que estamos haciendo un justo homenaje y creemos que su muerte no ha sido en vano. Ella murió en el 86, no hace tantos años. Es increíble que en el siglo XXI, un siglo de la modernidad, de las luces, todavía se estén ejecutando sentencias tan arcaicas, tan horribles. Realmente queremos que ese tipo de cosas se erradique porque creemos que ya la mujer ha sufrido suficiente y que es bueno que el legado de Soraya sirva para que otras se levanten y para que todas esas leyes sean abolidas. Flores del desierto. ¿Por qué? Porque cada país tiene su diferente tipo de mujer asesinada de diferentes maneras. Por ejemplo, Ciudad Juárez, las mujeres las entierran en la arena como si fueran semillas, como si fueran flores. Las mujeres que entierran para apedrearlas en la arena son flores. Las mujeres que viven en condiciones difíciles en países de guerra, que viven en zonas inhóspitas, desérticas, son mujeres que tienen que pasar doble trabajo por ser mujer y que son flores que embellecen nuestra vida con su ejemplo, con su lucha, con su trabajo. Por eso hemos querido hacerle este homenaje a través de Flores del Desierto. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y en nombre de Grito de Mujer les invitamos a ver nuestra página gritodemujer.com para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo con el festival. Gracias. Todavía algunos de los poetas que van a estar esta tarde y no sé si, esperemos, que es que ya llevamos un poco de retraso, entonces vamos a dar comienzo a nuestro festival. Muchas gracias a todos por haber venido, por habernos acompañado y por venir además de tantos sitios distintos como habéis venido. Le voy a dar la palabra a Jael Uribe, que es la fundadora de Mujeres Poetas Internacional, y que os hable ella en primer lugar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
Estamos más que agradecidos desde el Movimiento Mujeres Poetas Internacional de contar con su presencia en este grito de Mujeres Flores del Desierto, por primera vez apertura del festival en un país extranjero fuera de la República Dominicana. Hemos seleccionado España porque es uno de los países que más ha aportado a nuestra causa desde el 2011 con colaboración, con participación y el que más ciudades tiene participando con nosotros. Estamos más que agradecidas a todos y todas ustedes, ciertamente, por estar aquí y por todo el apoyo desde el 2011. Antes de entrar en temas un poquito más tristes y más complicados, pues quería aprovechar para darles la bienvenida y las gracias. Una tumba de arena, eso merecen. Una piedra no basta, ni un corte, ni menos un cuello, una soga en el cuello que expíe todas las transgresiones que hemos cometido. ¿Por qué? Por estar vivas, por ser mujeres, por atrevernos a ser nosotras. La lapidación, la horca, la ablación, los ataques con ácidos en señal de repudio, las violaciones constantes a nuestras leyes, a nuestros cuerpos, crueles castigos que no parecen de humanos, sino de bestias. Tantas fronteras conquistadas y aún no logramos remover la estrechez de nuestras mentes. No han bastado nuestras luchas para alcanzar un lugar de respeto en la historia, fuera de las tragedias, sino que también hemos tenido que pavimentar nuestro camino al éxito con la sangre de las nuestras, literalmente, para ser escuchadas, para lograr un cambio, para que se oiga nuestro grito. Ya nos han torturado bastante, ¿o acaso me equivoco? Estoy hablando de los casos conocidos, pero si revisan en sus países, encontrarán cientos de flores del desierto, de mujeres con un rastro de sangre en la historia. Ninguna mujer que haya sufrido dolores tan atroces, ni que haya sido asesinada brutalmente, merece que su nombre quede en el oscurantismo. Ningún grito de mujer, por inaudible que sea, debería quedarse en silencio. La herida de conocer que del otro lado del mundo las mujeres sufrimos los mismos abusos con distintos nombres y la misma injusta condena de culpables pesa casi tanto como una cadena de piedras arrastrada en nuestra sangre. Es un sueño recurrente convertido en pesadilla, el que lamentablemente nunca se despierta. Gracias. ¿Cuál es su verso favorito? ¿Qué poema les conquistó? Comenzamos con poesía, y es que el 21 de marzo es su Día Mundial. Nosotros lo celebramos en un encuentro internacional de mujeres poetas. Vivir de la poesía es como vivir de un sueño. El que vive solo de la poesía se muere. No es un medio de ganarse la vida. Realmente solamente es un medio de comunicación que utilizamos para llegar a las masas. Significa bastante trabajo y poca compensación. La poesía me ha salvado, ha sido mi lenguaje desde siempre. Cuando vendo un libro, son los mejores tragos que me tomo. Ser una mujer poeta ha sido y es hoy día y lo será siempre un reto. Es un gran compromiso con la sociedad y con nuestro propio género. Tú escribes desde el punto de vista de las demás y si ellas no se identifican contigo y con lo que haces, entonces, ¿de qué te sirve la poesía? La situación social en la que estamos siempre hay una preferencia establecida que es por lo que escriben los hombres. Tenemos que seguir abriendo trocha, tenemos que seguir siendo conquistadoras de nuestros espacios de expresión. Cuando sus escritores se dan cuenta de que los están manipulando, ellos dejan de hablar de sus amores frustrados y empiezan a ver a su alrededor y empiezan a dar constancia de los actos de los demás. Es un arma de combate para denunciar todos los males que nos aquejan, desde los problemas de la tierra, los problemas de los emigrantes, los problemas de la pareja y los problemas de la infancia también. La poesía es un arma a la que muchos políticos
tienen miedo. La poesía es un arma ahora mismo que es de respeto. Yo le temo más a una pluma que a 100.000 bayonetas. Puis, cri de femme, ou comment la cause féminine se décline dans une trentaine de pays pendant tout ce mois de mars. La représentante de ce mouvement en France, Stéphanie Mélion-Renette, est notre invitée. Bonjour, je suis Jaël Horry, présidente du mouvement Femme Poète Internationale à la République Dominicaine. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui s'ajoutent à la cause cri de femmes sur le monde, who had suffered violence, for those who had shut their voices. For those who need to be out of it, we are screaming worldwide. Hola, estimados amigos, les habla Yael Uribe desde la sede del Movimiento Mujeres Poetas Internacional y queremos agradecer a todos los que se han sumado a la causa Grito de Mujer de manera solidaria. Estamos realizando este evento en favor de tantas mujeres sin voces, de tantas mujeres cuyos gritos han sido silenciados. Queremos enviarle nuestro abrazo desde la República Dominicana y que se oiga el grito. Recordé los tiempos de horror y tormento.
El último suspiro, ey. Es el último suspiro de la noche, donde desangra la luna en un llanto. Una caricia que divaga entre un golpe que deja cicatriz en el alma. Un beso que se fuma entre un grito ensordecedor que opaca el cielo gris. Silencio que se ocultan entre los gritos y los golpes que sufrajan al femicidio. Grito de mujer que no se puede defender, que entre mentiras y maltratos no puede entender. Si hizo algo malo para esto merecer, con el tiempo se da cuenta que quien está mal es él y no ella. Frágil y hermosa como rosa en praderas, no te quedes callada y brillarás como estrella. La luz que alumbrará tus tierras por la vida entera. Defiende tus derechos, no te quedes callada con el dolor en el pecho, que no se pasó en un solo hecho. Tú vales más de lo que ven los ojos ciegos. Mata su ego con tu fuego. Grito de mujer, ey, wah, ey. Grito de mujer, es el último suspiro de la noche. Es el último suspiro de la noche, donde desangra la luna en un llanto. Una caricia que divaga entre un golpe que deja cicatriz en el alma. Un beso que se fuma entre un grito ensordecedor que opaca el cielo gris. El silencio que ocultan entre los gritos y los golpes, hey, que sufrajan al femicidio. Grito de mujer que no se puede defender, que entre mentiras y maltratos no puede entender. Si hizo algo malo para esto merecer, con el tiempo se da cuenta que quien está mal él y no ella. Frágil y hermosa como rosa en praderas, no te quedes callada y brillarás como estrella. La luz que alumbrará tus tierras por la vida entera. Defiende tus derechos, no te quedes callada con el dolor en el pecho, que se basó en un solo hecho. Tú vales más de lo que ven los ojos ciegos. Quema su ego con su fuego. Ey, MC Ler, no te quedes callada si sufres de maltratos. Wow, que lo que. Mensaje va con mucho cariño desde la República Dominicana, sede del Movimiento Mujeres Poetas Internacional y del Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, para todos nuestros colaboradores en todas partes del mundo que nos están apoyando en esta maravillosa causa, en este Yo Grito por Mí para marzo 2019. Gracias a todos ustedes por brindarnos ese apoyo, por brindarnos esa solidaridad que se siente hasta acá. Esperamos que todos sus eventos sean un éxito y que muchas mujeres del mundo puedan escuchar la misión social que representa nuestra causa. Gracias por su solidaridad, gracias por ese abrazo, gracias por ese apoyo constante, gracias por sumarse a la causa Grito de Mujer. Un abrazo.